Bienvenidos a una edición más de Compacto Económico, el resumen de los sectores cooperativo y empresarial, pensado para vos, para que te enteres de lo último de la semana. La cooperativa Ypacaraí llevó adelante su asamblea ordinaria correspondiente a la gestión 2023, con una imponente participación de socios. Normalmente viene más de 2.000 personas y eso es muy bien, así como te dije, es lo que queremos, que participen, que acá podamos dialogar, conversar y sacar lo mejor posible para que podamos dentro del año ir ejecutando. Realmente fue un año muy desafiante, muy pesado, con todo el esfuerzo de todo el equipo dirigencial, gerencial y todos los funcionarios pudimos cerrar bien, cerramos con un excedente realmente auspicioso y gracias a todos los esfuerzos de cada persona que estamos ahí adentro trabajando por nuestra querida cooperativa. Excelentes resultados financieros y sociales fueron presentados a los asociados de la cooperativa Capiatá en el marco de su asamblea. Hoy realmente cerramos con la presentación en nombre del Consejo de Administración como presidente de todas las actividades que habíamos realizado en la institución. Un resultado de excedentes en lo financiero de casi 6.200 millones de guaraníes, en lo social, un polideportivo, la cual alberga más de 2.000 personas, una sede social brillante con todos los equipamientos, las distintas disciplinas que se realizan ahí, las 9 sucursales, 4 bocas de cobranza. Son realmente resultados que a nosotros nos motivan a seguir trabajando. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión, de esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos, de los que acompañan todo el camino, de los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Con una activa participación de socios, Cooperativa Barrio Jarense realizó su asamblea, que corresponde al ejercicio 2023. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder llegar en este momento, en donde es para mí un momento muy crucial, porque es el lugar en que los socios tienen que saber cómo está su cooperativa. Por eso es muy importante la participación de ellos, ¿verdad?, para poder informar todo lo que se hizo el año anterior. Fundamental de cómo se encuentran todas las actividades realizadas y bueno, y también todas aquellas cosas que queremos seguir haciendo para mejorar nuestra cooperativa. El IDECOP de Medalla Milagrosa organizó una charla magistral con el tema Importancia del Código de Ética y Conducta en el Sector Cooperativo, que es un componente de la conducta humana muy importante para los dirigentes, ¿verdad? Porque eso tiene que ser una manera de ser el cooperativista. Nosotros como cooperativistas tenemos un compromiso con la comunidad, un compromiso con nuestros asociados y por lo tanto es muy importante de vez en cuando recordarle a nuestros dirigentes de que tenemos que mantener una conducta, diríamos, de buen comportamiento en todos los ambientes que a un cooperativista le toca actuar, ya sea en el lugar del trabajo, ya sea en su comunidad, ya sea en su barrio y en su entorno familiar, ni qué decir. Así que por eso de vez en cuando es muy importante hablar sobre el tema de ética, que conlleva una conducta humana muy importante. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
La propietaria de Royal Beauty Aesthetic nos habla del factor diferenciador que brinda a sus pacientes. El público femenino, la mujer paraguaya, quiere venir a nuestro local. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el servicio diferenciado, que se sienten como en su casa. Además de eso, con el personal capacitado, tenemos fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, esteticistas, cosmiatras. Todo el tiempo nos estamos capacitando, también una o dos veces al año sí o sí estamos haciendo capacitaciones nacionales e internacionales. Además de los implementos de la aparatología, es muy importante de repente tener aparatos de primer nivel para que la paciente se sienta también confiada con el personal capacitado correspondientemente. Entonces, les esperamos, tenemos varias promociones, varias sorpresas, en todo el tiempo estamos en contacto en redes sociales, estamos lanzando las promociones, estamos en Instagram, arroba Royal Beauty Aesthetic, en Facebook, Royal Beauty Aesthetic, y tenemos los tres locales, zona Santa Teresa, Madame Lynch, Boyaño, Ciudad Ayala, y Primer Presidente Casi Madame Lynch. En la misa de acción de gracias por los egresados del 2023 de la UNIBE, dialogamos con Ever Sanabria de la carrera de Contaduría Pública. Realmente estoy muy emocionado, muy contento de formar parte de esta institución que es la Universidad Iberoamericana UNIBE, y estoy acompañado con mis seres queridos, ¿verdad? Mis familiares. Y luego de tantos años, ¿verdad?, de sacrificio, de esmero, ¿verdad?, pudimos llegar al objetivo que es esto, ¿verdad?, que es el fruto del esfuerzo, ¿verdad? Y esto recién comienza, ¿verdad?, ya mirando ya un poquito más adelante lo que sería una maestría y por qué no después un doctorado. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Panal Seguros estuvo presente en la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria, ofreciendo a sus clientes importantes promociones. Hoy estamos acompañando aquí la inauguración de la Expo Rodados, la primera edición de este año de la Cooperativa Universitaria, y nosotros como la aseguradora oficial del evento estamos acompañando por supuesto todas las acciones de la cooperativa. Y en esta edición estamos presentando una tasa preferencial para nuestro seguro, para los asociados. Como verán, en esta edición se presentan varias marcas y nosotros como compañía de seguros oficial no nos quisimos quedar afuera de todo este evento súper grande y de ofrecer algo atractivo para los socios universitarios. Entonces hemos podido ajustar las tasas para que ellos puedan llevar su seguro con un costo preferencial. Muchas gracias por acompañarnos. Seguinos en nuestras redes, compacto.pi. Buen resto de jornada.